¿Qué tal, amigos de Morelos 360 y del Regional del Sur? Ya estamos nuevamente en una edición más para ustedes en este bonito programa en colaboración. Hoy seguimos con este gran impacto, este programa que se viene, grandes retos, grandes compromisos, y la estelar es una pasada, así por decirlo. Vamos a presentar a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, de nueva cuenta, gracias a toda la gente que nos acompaña. Así es, esta es una, llamémoslo así, una serie de programas especiales que vamos a estar hablando a lo largo de esta semana, del evento que se va a llevar a cabo el 15 de septiembre en La Revuelta. Exactamente, allá los esperamos, allá vamos a pegar el grito, ya sabe, todo el público a apoyar a su favorito, a personas que pues han seguido de cerca y pues ahora no pueden perder esa oportunidad. No se sabe quién va a salir con su máscara puesta y quién no. Bueno, vamos a presentar a los que conforman esta gran ruleta, bueno, parte de ella. Presentamos de este lado al Profeta. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos presentes para invitarlos al gran evento. Perfecto, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, y también tenemos de este lado al Verdugo. ¿Cómo estás, Verdugo? Muy bien, Jordi, Mike, muchas gracias por el espacio, es un honor como siempre estar aquí en su programa. Pues ahorita el lugar al lado de quien estoy pues no está muy grato, pero pues aquí estamos. Así que pues se tienen que soportar ahorita, ¿no? Pues se van a ver las caras el domingo. Bueno, no va a haber ahí, no va a haber amistad, no va a haber compañerismo. Y pues sabemos que también están ahí los Hangman. Bueno, un Hangman que puedo ver, que son tus compañeros, que eres campeón de tríos con ellos. Pero pues aquí no va a haber, lo repito, no va a haber amistad. Y pues así que ya están preparados para este gran reto. Sí, ya, ahora sí que hemos estado entrenando toda esta semana. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque pues es algo importante, es lo que más cuida a un luchador de sí, que es la máscara. No es cualquier cosa, y vamos a demostrar por qué somos campeones de tercias, porque somos equipo, traemos una estrategia. Siempre hemos ganado nuestros encuentros con estrategia, y aquí hay dos personajes que pues tienen que irse resignando a que los van a conocer sin máscara, que son Profeta y Congo. ¿Qué respuesta es eso, Profeta? Pues prácticamente yo lo dudo. No somos luchadores improvisados, claro está. La vez pasada les pedimos una oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Igual les pedimos la oportunidad por los campeonatos ahí, a los tres señores, pero pues ahora sí que quisieron jugarse algo más importante, ¿no? Y pues ahora sí que van a sostener lo que dijeron ese día, y hay que apostar las máscaras y a ver de qué cuero salen más correas. Sí, que es importante mencionarlo, ¿no? Que es en esta faceta, en este tipo de lucha, que es ahora sí que la ley de la selva, por así decirlo, ¿no? Vamos, yo te he comentado que ya tienen estrategia, ya hay una manera de cómo ir ahora sí que salvándose o eliminando, para que así no sean los que tengan que jugarse la máscara. ¿Hay alguna estrategia también de su parte? Pues prácticamente aquí la estrategia es defender a capa y espada nuestra máscara, sea de enfrente de quien sea. Ahora sí que la experiencia, la trayectoria la traemos, y yo estoy consciente que va a ser algo difícil, pero pues no imposible. Exactamente, se vienen en este encuentro, sabemos que hay distintos elementos que ya traen pique entre ellos, traen rivalidades, pero aquí lo importante, ¿qué es para ustedes primero? O sea, ¿salvar la máscara o también ir contra esas personas que pues así que no caen de su gracia? Mira, en mi caso personal, le aceptamos el reto a Profeta y a Congo porque las matemáticas no se les dan. Piden oportunidad de un campeón de tercias y son dos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que tuvieron los tamaños para retarnos, pues vámonos por algo más fuertecito. En mi caso personal, me da gusto que estén estos dos señores en el torneo, porque les vamos a bajar la aceleración que traen. Y personalmente también me da gusto saber que hay personas como Fuego Dorado, que hace un año me lesionó, y también traigo ahí algo con él. Y en el caso de Fusión, que ya en el torneo de alumnos ya le demostré quién es quién. Entonces dice, lo tengo que volver a demostrar, se los voy a demostrar. Y bueno, el resto de los participantes no me quitan mucho el sueño,
Pero estos cuatro señores, que se cuiden, porque aquí hay verdugo para los 11 restantes. Realmente es algo importante, ¿no? Saber que hay que estar preparado para todo. Ya, ya conocen, como compañeros, ya se han visto, ya han estado batiéndose juntos, pero pues, así que esto ya es preparación de tanto física como mentalmente. Y pues, así que debe de sobresalir son esas ganas de conservar esa máscara y pues ir, que más que nada por otra. Por ejemplo, si en algún caso usted acabara al final con verdugo, pues donde sería más que nada su pensamiento de ir por su máscara directamente. Sí, de hecho ese es el punto, ¿no? Defender nuestra máscara y esté enfrente de quien esté, hay que defenderla y ahora sí, si en el caso de que fuera el señor, pues con gusto se la quitamos, ¿eh? O sea, no estamos no somos ni menos ni más. Y en mi caso yo no me achico ante ningún compañero, ningún contrario, ni nada. Como dice él, ahora sí que estoy para los 11 que van a participar. Sí, que lo comentaba también Jordi, obviamente no es algo que uno, o es algo muy difícil que uno se visualice en este punto, ¿no? Pero bueno, están las dos opciones, están las dos vertientes también que puedo ganar o de igual manera no estoy exento a perder. ¿Han visualizado los dos escenarios? El hecho de, obviamente uno va para ganar y demás, pero el hecho de perder, en dado caso que les tocara perder la máscara, la incógnita, ¿han visualizado ese punto y qué seguiría para cualquiera de ustedes dos si es que llegara a pasar, ¿no? Porque todos, los 12 dentro del ring están expuestos a lo mismo. Pues mira, yo no puedo visualizar algo que no va a pasar. No va a pasar, estoy seguro de quién soy, estoy seguro de qué trayectoria estoy, la historia que estoy formando. Entonces, no va a pasar, no puedo imaginarme algo que no va a pasar. Que el señor ese día se haya sentido muy machito con Congo atacando a traición, es una cosa, pero ya en un choque frontal vas a ver ya cómo nos va a tocar, profeta. Entonces, ahora sí que eso si no es en esta función, y así te lo digo, el día y tú pon la fecha y nos enfrentamos. Pues, ¿para qué nos esperamos una función entonces? Pues, okay. Entonces, de una vez. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues, de una vez. ¿Para qué estamos que después? De una vez. Bien. A ver. Creo que está marcada la rivalidad. Creo que está mencionada. Creo que si no es. Tranquilos. En este momento, no les toca. En esta. Si no es en esta lucha. Creo que ahí está la rivalidad marcada. Creo que se puede dar más adelante una lucha, ya sea de máscara contra máscara, ¿no? Creo que está puesta la situación. Vamos a esperar primero a ver qué es lo que pasa el 15 de septiembre para ver con esta rivalidad. Creo que a la gente invitarlos, ya se dan cuenta de un poquito de todo lo que va a pasar ese día. No tiembles, Maxime, tranquilo. No, es que tranquilo. Se pone como que igual y también no sé si echar a correr o separar porque no los voy a separar. Exactamente, no están. No creo que puedan separarlos, así que. Pues son personas preparadas y pues exacto. Así como son profesionales, yo sé que se van a preparar. Si no es que ya se están preparando. Son, como sabemos, los luchadores son personas que tienen que estar constantes en el entrenamiento, puliendo sus técnicas, y pues más que nada son humanos, son personas que en verdad saben este tipo de técnicas, y pues a pesar de que cada golpe pues tiene sus inconvenientes, yo sé que ellos están listos para esto y pues van a dar todo, y eso lo puedo asegurar, van a dar el todo este 15 de septiembre ahí en Tampico La Revuelta. Pero pues bueno, esto es importante. Pero unas palabras, inviten al público para que vaya esta función. Bueno, pues público que nos sigue en Alianza Nacional de Lucha Libre, los invito este 15 de septiembre en Tropidisco La Revuelta, la nueva casa de la lucha libre en Morelos, a que sigan esta magna función. Tenemos de todo, campeonato de peso completo, campeonato de parejas y bueno, el fin de la carrera del señor Profeta. Entonces los invitamos porque el único lugar donde se va a dar de gritos es en la casa del señor ese día. Pues sí, claro que sí, señores, los invitamos este 15, vayan haciendo sus apuestas para ver quién es su favorito, y si quieren conocer el rostro de este señor, no falten, ahí los esperamos. Sí, es algo importante y pues vayan ahí a dar el grito, pues es una fecha importante tanto para la misma alianza como para todo México, ¿no? Bueno, pues Mike, vámonos, solo queda dar las gracias a Profeta y al Verdugo por haber venido a este espacio.
Y pues por meternos un sustito ahorita. Pues, sí, claro, invitar a la gente, de verdad, recuerden el 15 de septiembre, creo que se va a poner bastante bueno si ahorita ni siquiera estamos dentro del ring, ya se empieza como que a sentir esa energía. Siente el ambiente pesado. Exacto, esa energía, yo creo que ese día va a estar bastante, bastante bien. Señores, yo les deseo la suerte a los dos, que gane el mejor. De igual manera de los 12 luchadores que van a estar ahí, yo sé que va a ser una excelente, excelente función para toda la gente. Así que, vámonos, Jordi. Claro, sí, para destensar las cosas vamos a despedir a Neto como debe de ser, ¿no? Exacto. Y pues ahora sí que nos apoyan. Neto, la porra te saluda. Claro que sí, vámonos, ya saben, Morelos 360 y el Regional del Sur, por el bien de la lucha libre de Morelos. Muchas gracias.